Listo, ya está. Entonces, tenemos que darle permitir por todos los dispositivos esta Okay. cosa. Es que como no pudimos hacerlo por la computadora 100%, estamos haciendo un híbrido. Una cosa por el teléfono, otra Sí. cosa por la computadora. Está muy raro esto porque por la computadora no abrió. Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Ya saben, yo soy Roy. Vamos a platicar con Sadok, una banda que está bastante interesante. Chequen el video, pero ahorita ellos se van a presentar y nos van a contar todo al respecto. Así que, hermanos, por favor, nombre e instrumento, que yo creo que es lo que todo el mundo quiere escuchar, por favor. Bueno, mi nombre es Di Matteo, mucho gusto a todos los que nos están sintonizando, escuchando, viendo. Yo soy vocalista de la banda y guitarra. Aquí en la banda de Sadok. Abril Okay. va, ladies first. Bueno, yo soy Abril y soy guitarrista. Hola, yo soy Art Gamir y soy bajista. Muy bien. Oigan, qué chido. Me da mucho gusto que podamos platicar unos minutitos con ustedes. Ahorita nos vamos a 25 minutos. Platíquenle a la gente, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes independientemente, yo creo que es una respuesta muy, muy, muy buena para saber qué es lo que tocan, qué toca la banda Sadok, pero una respuesta individual. Sí, mira, justamente, pues ahora sí que nosotros como banda, como esta agrupación musical, siempre nos ponemos como metal alternativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos como que una cierta línea ya de lo que nos define a nosotros, pero también tenemos una variedad en nuestro estilo, ¿no? El tema de hoy, de lo que se va a tratar, pues es de la canción de Redeemer Man, que ya es nuestro primer sencillo de este nuevo álbum que va a salir en diciembre. Pero pues ahora sí que si tú lo escuchas, pues va a sonar a folk metal, ¿no? O sea, es un folk metal tradicional, un clásico, y pues uno puede pensar que la banda va por ese estilo, ¿no? Pero por ejemplo, otro sencillo que tenemos programado para dentro de un mes, en noviembre, pues es otro estilo diferente, es más metalcore, por así decirlo, ¿no? Más melódico, entre power y metalcore. Entonces, la banda como tal no se encierra, no se encasilla en un solo género, ¿sabes? Entonces, podemos tener esa ambigüedad en los estilos musicales, pero a la vez ya tenemos una línea bien definida, ¿no? O sea, guturales con voces limpias, coros pegajosos, riffs y breakdowns, solos a dos guitarras. O sea, ya tenemos como una línea definida, una estructura, una columna vertebral, y pues simplemente ya. Nos gusta estar abarcando diferentes estilos musicales, desde el rock, desde el metal, y pues ahora sí que no nos encasillamos como que en un solo estilo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de nosotros de Sadok, como tal, el no encasillarnos en un solo estilo, y al contrario, o sea, estar como que abarcando varios estilos, pero ya con una estructura y un panorama, una columna vertebral bien definida de lo que representamos, ¿no? Perfecto. Otra respuesta, por favor. Es que es difícil, bueno, es fácil y difícil porque, como lo dijo Mateo, es todo a la vez, ¿no? Pero como dice él, ya el sonido de Sadok ya está definido, ¿no? Más que la estructura y, pues sí, más que la estructura, yo creo que el sonido de Sadok ya está como definido y pues no sé qué vas a agregar, o sea, ya es que es la combinación de un montón Sonido de definido. géneros, pues, sino, Sonido ajá. definido. Bien, pues, ok. ¿Algún otro comentario? Sí, mira, yo lo veo como una mezcolanza justo de subgéneros del metal. O sea, como que sí se abordan de todo, ¿no? O sea, a estas alturas, pues ya ha habido como una evolución, pues del metal, ¿no? En general ha habido ya muchos subgéneros, muchas mezcolanzas, ¿no? Y pues un poco este disco es eso, ¿no? O sea, tratar como que agarrar así de diferentes sabores, ¿no? Para ver cómo funcionan así juntos, ¿no? Y pues, por ejemplo, una característica justo así de Sado, que es la afinación. Por ejemplo, nosotros tocamos en drop la.
Entonces, todas las canciones, bueno, usan más o menos esta afinación, entonces es un poco más grave todo, ¿no? Entonces, pues, más o menos ese es el sabor de Sadok. Vientos. El video está muy chido, amigos. Me gustó. Platíquenos un poquito de él. La idea. Les gustó cómo quedó. Veo que casi llegan a las 1000 reproducciones. Es difícil en el metal llegar a muchas reproducciones. Yo creo que lo están logrando y a final de cuentas, pues no es tanto hablar de las reproducciones como un éxito, ¿no? A final de cuentas, las personas que te van a ver porque a final de cuentas es eso. Ellos te buscan, ¿no? No eres una super mega banda internacional. Realmente los que te vienen a ver porque pues están buscando un contenido diferente a lo que pues les promueven, ¿no? Entonces yo creo que esas casi 1000 vistas son muy sinceras, ¿no? Y cómo se siente con el video. A mí en lo personal, lo que es el tema y lo que es la filmación del videoclip me gustó bastante. ¿Qué opinan al respecto? ¿Sí les gustó a ustedes? Ah. Sí, pues mira, realmente aquí en este video, en este sencillo que estamos estrenando, pues como bien comentas, ¿no? Realmente pues tiene pocos días, ¿no? Se le está también invirtiendo en publicidad, en movimiento, en todo esto, porque bueno, al final de cuentas también como se comenta, pues es algo importante, ¿sabes? O sea, yo creo que hoy en día las redes sociales, las plataformas digitales es algo. Son medios que son esenciales para cualquier agrupación musical de cualquier estilo, ¿no? Hoy en día. Entonces, también nosotros, como lo hemos platicado entre nosotros, es algo más interno, es que a veces las vistas o los seguidores y todo eso, mucha gente hoy se clava demasiado con eso, ¿no? En, ay, quiero tener seguidores, quiero tener aquello, el otro, ¿no? Pero, o sea, realmente, y sabemos que es una herramienta, como te digo, algo importante, pero no es algo esencial, como bien comentas, o sea, puedes tener, no sé, 100.000 seguidores, pero de esos 100.000 seguidores tú haces un evento y de repente no llenas ni 300, ¿no? O sea, la idea es que sean seguidores fieles, que sean fans de la banda, que les guste, como bien dices, algo nuevo, ¿no? Hoy en día hacer algo novedoso es complicadísimo, ¿no? Porque hay mucho talento, hay muchas bandas que ya están haciendo muchas cosas diferentes a lo que normalmente estábamos acostumbrados, pero creo que ya se ha demostrado casi todo, ¿no? En la música, en el ambiente musical, y es complicado decir, ah, yo hice algo nuevo, inventé algo nuevo, ¿no? Entonces, siento yo que algo que nos caracteriza a nosotros como banda, como Sadok, era justamente lo que estábamos hablando ayer entre nosotros, que al final de cuentas tú escuchas el sonido de las guitarras, el tono de las guitarras, escuchas la melodía, escuchas la voz, tanto lo gutural como lo limpio, y es un sonido característico, ¿sabes? O sea, no es como que me esté tirando mucho al power metal en la voz y suene súper heavy metal, o sea, tipo Judas Priest, Iron Maiden, cosas así, Dio, y no están así, pero tampoco tan voces clean como las de ahora, ¿no? Más moderno que es. Sin nada de vibrato, sino simplemente más tipo emo, por así decirlo, tipo 2000s, de bandas de metalcore, y es lo que se está usando muy común hoy en día, ¿no? Entonces, este tipo de voz, pues no es ni uno ni el otro, sino como que tiene un estilo definido ya aparte. Entonces, eso es lo que nos gusta, lo que queremos transmitir, que sea un sonido que tú digas, ah, escucha esta canción de nosotros y sabes quién es. O sea, te suena, ¿sabes? O el estilo del solo, de los solos que tenemos, que dices, ah, es un estilo muy estilo de Sado, ¿sabes? O sea, eso es lo que queremos buscar con nuestras canciones. Y siento que es algo que estamos como que aquí moldeando con este disco y estas canciones nuevas. Entonces, yo creo que es importante, sí, las redes sociales y todo, pero también es muy importante lo que tú transmites al público en tus canciones, ya sea en los discos y de en vivo sobre todo, ¿no? O sea, hay bandas que tal vez las grabaciones no están tan profesionales, pero cuando tú las escuchas en vivo, pues te impactan por completo y ya ganas fans ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, esas personas siento que son las que realmente aportan a nosotros como agrupación, porque son personas que sabes que tú vas a hacer un evento y te van a consumir, o vas a subir un video, vas a subir una canción nueva,
y lo van a consumir. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, respecto al video, pues en lo personal a mí me agradó bastante el resultado final que se obtuvo. Digo, ya más adelante, ahorita se ha estado trabajando ya con el segundo sencillo y queremos ir como toda banda, ¿no? Como ya se había comentado, evolucionando, ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo de nivel, tanto en lo musical, en letra, en temática, en concepto como banda y pues también en la calidad de los videos, ¿no? Ir mejorando cada vez más, 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 más. Entonces siento yo que es algo normal en cualquier banda, ¿no? Que quiere ir sacando un video y el siguiente video mejorarlo en la calidad y en todo, ¿no? Entonces yo ahorita como lanzamiento de este segundo álbum, como el primer lanzamiento, yo me quedo bastante conforme y y pues bueno, es un poco de lo que yo opino, de lo que yo he sentido con este nuevo video y no sé los demás también si quieren agregar algo ahí. Perfecto, opiniones, opiniones. Sí, pues por ejemplo, ahí, o sea, bueno, nosotros que vivimos ahí, pues todo el proceso creativo, ¿no? De hacer el video, y, o sea, de pensarlo, de qué se iba a tratar y todo esto, pues justo, ¿no? Así como un poco ya centrándonos en la canción, en el tema y todo, que habla un poco justo de la redención, ¿no? O sea, la redención así como de, chin, te equivocaste, tuviste algún error o algo, y de alguna manera, pues buscas como que repararlo, ¿no? Yo lo veo un poco así. Como que lo imaginamos así, ¿no? Como un personaje que buscaba la redención y es un poco, pues eso, ¿no? O sea, obviamente, pues el video está abierto como para que cada quien le dé la interpretación, ¿no? O sea, pero pues la idea era esta, ¿no? O sea, ella representa a Maya Suárez, que es nuestra bailarina, súper profesional, ahí síganla en Instagram, es muy buena ella, y también Omar García, que se llama, ¿no? O Meteo, está en Instagram. Los dos son muy buenos, ¿no? Son súper pros y pues ellos nos ayudaron muchísimo, ¿no? En esta aventura. Y pues bueno, se trata de eso, ¿no? De cómo él busca pues, la redención, ¿no? O sea, y pues la redención personificada en ella y pues que es algo así como etéreo, así medio fantasmal, ¿no? Y pues él que pues es como pues, alguien que pues lo padece, ¿no? O sea, tú padeces ahí un poco pues a la hora de que quieres arreglar algo en tu vida, ¿no? Entonces de ahí medio la sufrió, según esto en el video y pues al final ya lo logra, ¿no? Y pues sí, pues sí, nosotros que produjimos y pensamos toda esta idea, el concepto y todo, pues creo que quedó bien, o sea, creo que sí nos gusta, o sea, nos gusta, realmente nos gusta, y pues sí, creo que logramos transmitir como que la idea un poco más ahí de la canción, ¿no? Entonces, creo que el video cumple bastante bien, ¿no? Ahí con este propósito. Perfecto. Muy bien, muy bien. Nuestra queridísima amiga guitarrista, comentario por favor del video. O sea, me gustó el video. La edición se la aventó aquí a mí. Para que lo sepan. Pues sí, pues no sé, o sea, la importancia del video es, siento yo. Bueno, es que la música siempre se presta para interpretaciones, ¿no? Distintas. Pero el video, pues, nos ayuda un poco más a llevarlo a interpretar como nosotros queremos que sea interpretado, ¿no? Y siento que cumple su objetivo. Y pues ya. Ya Perfecto. dijeron mucho. Muy bien. Bueno, aquí lo que importa es justamente eso, ¿no? Que tengamos la oportunidad de comentarle a la gente las emociones y todo esto al respecto. Ahora hablemos un poco más del tema. Ya nuestro queridísimo amigo Gamir, él ya habló un poquito al respecto, pero digo, se desprende de lo que va a ser un álbum completo y toda esta cosa. Cuéntenos cómo están sabroseando a la gente, cómo lo van a ir llevando, y el ambiente compositivo, cómo funciona con ustedes, y obviamente, creo que faltan más integrantes de la banda que no pudieron estar en entrevista. Sí, ¿verdad? Son más. Ok. Sí, Ahorita un les baterista. mandamos saludos. Ah, pues una vez, nada más es uno, falta el bataco. Saludos, nombre Sí, y... pero
Para que no se enoje, ¿no? Hay que decir su nombre por lo menos al carnal. Sí, un saludo a Kratos. Vientos, saludotes, Que si nos está hermano. viendo. Sí, claro. Y aparte, pues, para la próxima, donde la pierdas, hermano, te esperamos. Oigan, entonces, en cuestión compositiva, ¿cómo funciona la banda? ¿Cómo lo arman? Pues ¿Quieres preguntar algo? Ah, nos manda saludos. Échale, échale. Cuéntame, cuéntame, hermano, porque hasta se me cayó mi audífono aquí que estoy con mi muñeca. Ah, échale. sí, pues mira, hablando de la cuestión de composición y todo lo creativo, este álbum pues fue ahora sí que unas composiciones mías que yo ya tenía desde hace tiempo. Ya se ha estado trabajando este disco pues, un poco más de un año, ¿no? Tú sabes que en el proceso creativo de un disco, pues es de tiempo, o sea, no es de un día para otro y ya, ¿no? O sea, aquí pues, lleva su tiempo, lleva su proceso como todo. Entonces, pues, ya llevamos un poco más de un año con esto del proceso creativo, sacando las maquetas primeramente, luego, ahora sí que ir haciendo arreglos a las canciones, cosas que tal vez no les gustan a otros integrantes y a otros decimos, mira, mejor podemos agregar esto, esta idea, ¿no? Entonces, así es como lo vamos acoplando. Normalmente se hace una maqueta, se hace ahora sí que una columna vertebral de la canción, una estructura y ya sobre eso se va montando todo lo demás, ¿no? En este caso, más concretamente, por ejemplo, de Rhythm and Men, como ya lo comentó Gamino, o sea, fue algo que yo lo platico desde mi vivencia, ¿no? O sea, las vivencias que yo he tenido, lo que habla en los versos que te está diciendo que tú estás en medio del desastre, ¿no? En medio de desorden en tu vida, que tal vez no te sientes cómodo con lo que estás haciendo actualmente y quieres salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces hay alguien que te está diciendo como que una invitación a que salgas de ahí, ¿no? De que veas el potencial que tú tienes, ¿no? En esta vida, en lo que tú quieres hacer, ya sea cual sea el propósito o el objetivo que tú tengas en esta vida, ¿no? Entonces, como ya también comentó April, pues es algo como que muy padre en la música que tú tienes la oportunidad de darle tu significado, tu sentido a las canciones, ¿no? O sea, de repente hay personas que dicen, mira, pues el género no es el mío, no es lo mío, el rock, el metal, pero me gustó la canción, o se me hizo muy pegajosa la melodía, o me gustó la orquesta, o me gustó la voz, las guitarras, el solo, lo que sea. Entonces, yo siento que en esa forma, cuando uno compone, también es bueno pensar que al hacer una canción, no tienes que pensarlo como que tú quieres ser famoso. O sea, yo cuando hago las canciones no lo hago así como de, ah, esta canción sí va a ser un éxito, y voy a pensar que todo, desde el verso, el intro, hasta el otro del final de la canción, todo, todo, todo sea comercial, porque esta parte yo sé que les va a llamar la atención a la gente y vamos a ser famosos al día siguiente. O sea, realmente eso no lo pensamos. Uno tiene que transmitir más allá de eso en las canciones, ¿no? En las composiciones. Y cuando uno lo hace, pues tiene que pensar primero en un mensaje, en la temática que quiere ser ambigua. Tienes tus creencias, pero pues, la gente que te va a escuchar, al final de cuentas lo va a transmitir a los demás como ellos lo creyeron, ¿no? Como ellos lo interpretaron, como ahorita cada quien, nosotros estamos en la banda, pero pues al final de cuentas cada quien da su perspectiva, ¿no? Entonces, eso siento que está súper padre porque no te enfocas en un solo tema, tal vez que aunque la diga la canción, otra persona se le ocurrió otra idea completamente diferente a lo que vio en el video, ¿sabes? Entonces, siento yo que eso es lo padre de componer, lo padre de la música, que puedes conectar con las personas a través de tus composiciones, pero que no te encierras en algo. Entonces, yo en lo personal, cuando compongo, te digo, es importantísimo para mí el poder transmitir algo, ¿sabes? En lo musical, tan solo en el solo, que sientas el solo también, cada que lo escuches y digas, ay, tiene algo peculiar ahí en ese sonido, ¿sabes? Entonces, yo siento que es muy importante para nosotros eso, tener esas bases en una composición. Entonces, digo aquí, cada quien de nosotros de la banda, pues tenemos una forma de componer diferente, ¿no? Pero más o menos siempre vamos a lo mismo, o sea, a la misma estructura que tenemos ya más o menos montada en nosotros como banda, que ya tenemos
conceptualizada, por así decirlo, en nuestros géneros, ¿no? En nuestras canciones y nuestras composiciones que hacemos, ¿no? No sé si los demás también quieren agregar algo al respecto. Échale. Pues sí, justo ahorita, o sea, todo el proyecto lo ha llevado Di Matteo. Sí, él ha compuesto así como que todo así magistralmente, ¿no? La neta es que sí, tanto a April siento yo como a mí, o sea, su manera de organizar la música es bastante, pues bastante buena, ¿no? Bastante entendible, bastante digerible, bastante atractiva, ¿no? O sea, creo que es un compositorazo acá el Di Matteo. Y pues sí, y bueno, y pues nosotros hacemos pues lo que nos toca, ¿no? Ahí con nuestras partes y todo. Y sí, todos somos muy clavados en lo técnico, ¿no? O sea, justo así como en sacar las partes, en las digitaciones, en el sonido, ¿no? También eso también le damos como mucho, mucho empeño, ¿no? Y pues sí, no, nos gusta bastante ahí como pues clavarnos así como en cosas así súper técnicas ahí a la hora de tocar, ¿no? Qué chido. Otro comentario, nuestra querida amiga. Pues, bueno, al componer yo creo que pues es importante la honestidad, ¿no? Cuando compones con honestidad es más fácil llegar a las personas. Y siento que Mateo pues lo hace, ¿no? Como él decía, yo hago las cosas porque a mí me pasaron, porque son vivencias mías. Y le digo, es que es evidente, o sea, es evidente cuando escucha la canción, porque si no fuera así, no te atrapa. Hay música. Tú escuchas, se siente cuando la música es pensada y cuando es razonada, a cuando la haces con pasión, ¿no? Con amor. No sé, me vuelo mucho. No, bien hecho. Pero pues así soy. No, perfecto, perfecto. No hay mejor respuesta cuando viene sincero, ¿no? La música justamente es eso, es sinceridad pura. Las composiciones vienen de lo más profundo que puede tener una persona. Ya en cuestiones Exacto. técnicas, pues a lo mejor y nos podemos enfocar en la situación personal que tiene cada persona, cómo interpreta o enfoca ciertos matices, ¿no? Pero bueno, a ver, dice que nos quedan 10 minutos de la entrevista que da los amigos, así que vamos a darle a los últimos 10 minutos, bueno, no 10, van a ser como 9 para que no nos corte de repente, sí, todo feo. Pero, para este cierre, me encantaría que pudiésemos poner bastante enfoque al respecto del videoclip. Redeemer, algo así se llama, ¿no? Redeemer Man. Ok. Sí. Hacer un video no es nada fácil. Nada, nada. Desde que te sientas a planear la idea hasta que buscas al talento que te apoye. O sea, tú eres el talento compositivo, interpretativo, pero a veces requieres de talento externo a tu proyecto, ¿no? Actores, bailarines, la locación, trabajar con gente externa al proyecto, que son pues el director, si usas maquillista, el que conduce la camioneta. O sea, es un desmadre hacer un videoclip. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y realmente, pues no sé, ya les había preguntado eso, ¿no? Al principio, ¿están contentos con el resultado? A mí me parece que la calidad es muy buena. No me gustó la edición, la verdad. Nada, no, es cierto. No, yo Por creo que dos, la calidad al editor. es... Sí. No, 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 yo creo que eso es algo normal y debe de ser autosuficiente, ¿no? El generar tú mismo, pues, casi todo cuando se trata de metal y más emergente. Es muy difícil decir, no, pues le voy a invertir 200 mil pesos a un videoclip, ¿no? Así, no, es difícil. Casi siempre buscas como que atajos. Y si el resultado es muy bueno, pues merece un aplauso de pie, porque casi siempre pues, pues se hace con recurso, a lo mejor no limitado, pero no un recurso muy grande, ¿no? Entonces, pues, platícanos un poquito de este video, cómo lo vivieron, dónde se grabó, un poquito de esos detalles, ¿se puede, por favor? Sí, pues mira, realmente el video, como bien comentas, pues es, digo, cada video tiene ¿cómo se llama? Sus preocupaciones, ¿no? Desde que es lo creativo de a ver qué,
¿De qué habla la canción? Cuéntanos un poco, ¿no? Y cuando tú la hiciste y ese tipo de cosas, se aterriza eso y aún así también, pues somos cuatro cabezas, cuatro personas pensando diferente, entonces ahí tenemos que ir aterrizando las ideas conforme a lo que más o menos va hablando la canción, ¿no? Pero por lo mismo, pues son ideas diferentes, entonces es un proceso creativo también que hemos tenido ahí los cuatro. Y literalmente casi nos llevamos todo el día ahí hasta la noche, programando ahí todo el guión y a ver cómo va a estar la idea, si se va a contratar bailarines, o actores, lo que sea para el video. Entonces, ese tipo de cosas sí fueron muy laboriosos, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sí vale la pena mencionar y agregar que, como ya mencionó Gamir, a las personas que estuvieron apoyándonos en todo momento, principalmente a esta Nav, que es nuestra manager. Ella estuvo en todo momento también ahí fungiendo como, de hecho, hasta en bromas, ¿no? De que era todo, maquillista, manager, seguridad, staff, todo lo que había, ¿no? Entonces, ella, pues la verdad, sí que se la rifó en ese aspecto y se la ha estado rifando con nosotros. Entonces, agradecerle primeramente a ella por todo el apoyo dado ahí en el video. Está a los bailarines y actores, en este caso. Está Maya Suárez y Omar García, que No, no, la verdad es el perdón, es Omar Rojas, Omar Rojas. Omar Rojas. Él se la ha estado, bueno, ellos se la estuvieron rifando ahí, ¿no? O sea, literalmente fue de conseguir los vestuarios y más o menos ir planeando todo cómo iba a estar el vestuario para el video, de la temática de lo que trataba, todo eso. Y la verdad, ahora sí que fue un día muy cansado, fueron 2 días, el video se rodó en 2 días completos, desde tempranito salimos de aquí, la locación fue allá en el Iloche, se llama El Bosque, allá en las afueras de Real del Monte, entonces sí, más o menos de aquí allá son como unas 2 horas y media, 3 horas, nos agarró el tráfico, fueron muchas cuestiones, ¿no? Y que se presentaron en el día, pero pues ya teníamos también un orden. Siento yo que cuando tienes un orden en todo, en esto de los videos, de las canciones, siento que también es práctico, ¿no? Porque ya no estás improvisando, ya no estás viendo a ver qué vas a hacer en el momento, ¿no? Y pierdes mucho tiempo. Entonces ya llevamos un guión definido, un horario, un plan establecido y lo cumplimos ahora sí que al pie de la letra y pues ahora sí que también lo pudimos terminar antes de tiempo, ¿no? De lo que ya habíamos acordado. Entonces, pues, la verdad se la rifaron ellos a Manny Yepes, que también él nos ayudó mucho él fue el que hizo todo lo de las tomas, de la producción, también nos hizo sesión de fotos, ese tipo de cosas. Entonces también en esa cuestión, pues, agradecerle mucho, porque se la rifó en ese día. También fue muy cansado para nosotros y para todo el equipo, ¿no? Entonces, fueron las personas que nos estuvieron acompañando, que estuvimos ahí en esa producción de este video. Y pues obviamente sin ellos pues no podría haber sido posible esta producción, ¿no? Que se logró con, pues ahora sí que ya sé, ¿no? También a Gamil, en este caso, pues él fue el que hizo todo lo de la edición y el director de ese día. Entonces, pues ahora sí que súper padre ahí, la verdad, agradecidos con él, con su talento, tiene mucho talento él, ¿eh? Entonces, pues ahora sí que se la rifó ahí con esto del video y pues también ahí, pues entre todos en equipo pudimos lograrlo, sacarlo adelante, y la verdad ahora sí que estamos muy conformes con los resultados, ¿no? O sea, siento yo que logramos transmitir lo que buscábamos, eso es lo importante, como ya se comentó. Entonces, pues es un proceso creativo muy complicado, pero pues que vale la pena ya cuando lo vas viendo y que yo sé que pues como todo músico piensa, ¿no? Que de un día para otro ya estás arriba en la cima, pero es mucho trabajo, ¿no? O sea, aquí como uno de los miembros de la banda comentó, ¿no? O sea, que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, hay que todos meterle turbo y hasta que empiece a jalar con trabajo duro, con trabajo duro. Esto no se construye de un día para otro. Entonces, todo ese tipo de cosas, como tú comentas, pues hacen también a la banda, ¿no? El carácter de la banda, los problemas que hay en ese tipo de rodajes, todo ese tipo de cosas, es lo que nos va dando el carácter a nosotros, ¿no? Individuales y grupales en la banda, ¿no? Entonces, digo, esperemos ya para el próximo video igual estar haciendo lo mismo, trabajar con el mismo esfuerzo todos y los que estén trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, pues no sé qué
los demás si quieren agregar más al respecto de detalles que se nos estén pasando de esto ¿Qué se del creen? rodaje de Running Man, ¿no? Estaría súper chido, pero por cuestiones de Zoom y la sesión, se nos ha terminado el tiempo. Me van a disculpar. Fue mi culpa. Por hablador Tuve yo. un retraso. No, 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 está súper bien. De hecho, yo creo que se cumplieron los puntos. Ahora, vamos a una cosa. A mí me encantaría que se pudiese repetir por medio de otro formato de entrevista, por medio de StreamYard, que ahí tenemos casi el tiempo ilimitado para poder hacer un poquito más. Ahorita lo que me interesaba era Claro. platicar con ustedes, ya cubriste todas las dudas al respecto del videoclip, dónde fue la locación, cómo fue grabado y todo eso, pues funciona bastante bien para hacer la promoción ahorita justamente al sencillo, al videoclip del lanzamiento, pero permítanme invitarlos de nuevo más adelante, antes de que termine el año, a que Claro que hablemos sí. al respecto de los resultados y podamos hablar un poquito más al respecto. Por el momento me Claro que sí. despido, se nos termina el tiempo, así que les agradezco mucho a los tres. Muchísimas gracias, queridos. Muchas gracias. Esto lo van a encontrar en Spotify y en YouTube por medio de Metacorsivo. Les mando un fuerte abrazo a los tres. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, Roy. Que estés bien. Saludos. Adiós, amigos. Gracias.